Buenas tardes. Buenos días a los que estéis en LATAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gente, importante. Esto va a pasar a lo largo de toda la tarde. Hoy no es Superjueves, ¿vale? No solo faltarían 3 horas para que fuese Superjueves, sino que ya hemos comentado por Twitter que se mueve a mañana, ¿vale? Se mueve a mañana. Desde que Rango y yo hacemos directos los jueves, para mí los jueves por la tarde se han vuelto impracticables. Porque mire el chat a la hora que mire, en cualquier momento del directo siempre hay 3 o 4 personas preguntando si es Superjueves, aunque haya avisado por todos lados, aunque lo haya dicho 30 veces. He puesto un timer para que cada 5 minutos aparezca un mensaje de hoy no es Superjueves. Y tenéis un comando, por si alguien viene y pregunta, que es exclamación jueves, para ahorraros el tener que poner que hoy no es Superjueves, ¿vale? Se ha movido a mañana. Insisto, se ha movido a mañana. Hoy no es Superjueves. Lo van a preguntar 1 millón de veces. Ya lo sé, pero aún así he intentado poner todas las facilidades posibles para que no esté el chat lleno de gente preguntando si es Superjueves o no es Superjueves, ¿vale? Si lo ponéis 7-8 saldrá una vez y cada 2 minutillos o así sale. Superjueves en viernes, exacto. Por lo demás, gente, toca Stardew Valley, porque a mí me apetece hacer directito. Estaba por jugar al Super Mario 3D World, que lo tenemos ahí a medias, tiene que acabar si le queda nada, le queda un directo, o seguir con el Roots of Pacha, pero la verdad es que el cuerpo a mí me pide Stardew Valley. Y me pide Stardew Valley desde que acabamos el reto comunista, desde que completamos el centro cívico sin comprar nada, que fue un reto bastante, fue curiosete. Al final hubo un poco de grindeo, pero fue curioso. Durante ese reto me planteasteis un reto distinto, que sería completar el centro cívico sin utilizar energía, que es como uno de los pilares del juego. Lo hemos hecho sin comprar y yo creo que podemos hacerlo sin gastar nada de energía, ¿vale? Ahora veremos las normas exactamente, veremos cómo funciona y a ver lo que dura. Pero ¿cómo es posible hacer nada sin gastar energía? Ahí está la cosa. Hay muy poquitas cosas que se pueden hacer. Es posiblemente humano comprándole todo a Pierre y la comerciante. Teniendo en cuenta que se puede... teniendo en cuenta que la comerciante tiene, la mercader, tiene la pool de todos los objetos del centro cívico normal, a través de la mercader se podría hacer todo. Pero entiendo que la gracia de esto es hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible, porque pasando por la mercader es fácil. Y para ello creo que lo ideal sería con el final malo, con el final de Joja. Muchas gracias, todos guapos. Yo nunca he jugado a Stardew Valley y me da algo de miedo. Nada, hombre. No es tan heavy, ¿eh? Realmente. Es súper ligerito y súper de chill. Tengo que hacer el reto vegano, completar el juego sin usar cosas de animales. Eso es fácil, eso es muy fácil. Pero muy fácil. La dificultad de Stardew es dejar de intentar optimizar para mí. Bueno, cada uno tiene la experiencia a su manera, ¿no? Tú te lo enfocas como te mole, como te apetezca. Yo como ya he hecho todo lo que se puede hacer de Stardew Valley, pues no estamos inventando cosas para darle un par de vueltecitas. Con lo que en esencia son Nuzlocks. Son formas de jugar alternativas con una serie de normas autoimpuestas, intentar completar ciertas partes del juego. Para refrescarlo un poquito. Lo que tenemos que hacer más adelante es volver a darle otro tiento a la serie con mods. A menos que Eric Barone quiera seguir actualizando el puto juego después de tantos años y jodiéndome los mods. ¿Has intentado jugar partida multijugador? El caso es divertido con 2 personajes. Sí, pero no es lo mío, ¿eh? No es... Multijugador, no le veo yo a aquel. Lo he intentado un par de veces. Pero o cada uno va a su bola, o vais todos juntos y simplemente sois un poco más efectivos. No acabo de verle el atractivo a un juego que en mi cabeza es gestionar todo de la mejor forma posible y organizarme yo con mis horarios y tal. Yo supongo que como para mí tendría otro girito,
sería gestionando un equipo, ¿sabes? En plan, no jugar yo, sino tener a cuatro personas que estén jugando a Stardew Valley y decirle a esas cuatro personas qué es lo que tienen que hacer para ser lo más optimizado posible todo, ¿sabes? Eso sería interesante. Podría mirarse un día. Podría ser Stardew Valley, pero es un tycoon. Le pedimos a cuatro que estén por ahí en el Discord que jueguen y yo les voy organizando. Stardew Valley empresarial o con esclavos, exacto. Con cuatro... No, con novatos no mola. Es que... En realidad lo sentiría hasta mal, ¿sabes? Porque probablemente la mejor forma de optimizar el juego es hacer que cada persona se centre en una cosa muy concreta, ¿sabes? Y eso para esas cuatro personas no sería especialmente interesante. Por lo que coger a una persona que no ha jugado nunca a Stardew Valley y quitarle de esa primera experiencia tan bonita que es comenzar a jugar este juego y meterle a farmear y a grindear tal... No, no lo veo. Luego arma otra persona a su equipo y lo vuelves un eSport. Ahí está. Hicieron un torneo en Estados Unidos de Stardew Valley, tío. A ver, era optimizadísimo, ¿sabes? Ya no, ni parecía Stardew Valley. Y participaban speedrunners y gente así que no juega a Stardew Valley, que juega a otra cosa que se mueve muy rápido y parece Stardew Valley. Pero era interesante. No me importaría que se hiciese algo así en España. Pero claro, aquel... El torneo este de Estados Unidos, pues el creador de Stardew Valley participaba, o era del jurado, no sé qué, y había premios de dinero, y era algo con cara y ojos. El Nuzlocke lo asocio a Pokémon, un mod de Pokémon iría muy bien para el estadio. Es que no sé exactamente si el Nuzlocke es exclusivo de Pokémon, porque yo qué sé, porque el reto lo inventó John Nuzlocke y se le puso Nuzlocke a los retos de Pokémon y ya está, o si se puede aplicar a otros juegos. En cualquier caso es un equivalente, ¿sabes? Son retos autoimpuestos. La no-hit de Stardew Valley, yo la veo. La no-hit en realidad sería muy fácil, sería tan sencillo como no entrar a la mina o entrar a la mina con mucho cuidado y ya está. Pero bueno, voy a ir abriendo esto, gente, y vemos exactamente las normas, ¿vale? Estaba jugando ahora hace un rato con el café al Vampire Survivors. Es un puto vicio, ¿eh? Pero es un vicio que no es ni medio normal. Yo lo he visto en Inazuma Eleven y en Digimon. Pensaba que Nuzlocke era una palabra. Y lo es una palabra. Como también lo es Rodríguez. No sé, no tengo ni idea de dónde viene Nuzlocke, sinceramente. Ya os digo, me dices que es el apellido de alguien y me lo creo. Me dices que es otra cosa y también me lo creo. ¡Me lo creo todo! A ver. Me gustaría, por favor, abrir el OBS. Ahí está. Se me ha quedado esto pillado. Pam, 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 pam. A ver, con la preview. Capturar el juego. Estas cosas antes las hacía antes de comenzar, ahora ya tal. Vale, esta Stardew Valley, un poquito desplazado, pero me sirve. Y para Stardew Valley nos poníamos aquí, ¿puede ser? Creo que desde este lado se veía mejor. El nombre viene de la primera serie Nuzlocke. Y uno de sus Pokémon era un Nuzleaf. Suena a tremendo patillazo que te acabas de sacar de los cojones. Pero, ok. La combinación de Nuzleaf y John Locke de Lost, exacto. Supongo que habéis visto ya el cameo que han cargado IT al actor de John Locke para Alex el Capo. Ay, Dios, es tremendo, tremendo. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa rápida y os enseño las normas, ¿vale? Voy a hacer así, ok. Ay, no sé si le he dado a saltarme la intro. Pero me la quiero saltar. Nos lo saltamos todo. Vale. Gente, atentos a la barra de energía de la derecha, ¿vale? El objetivo de este reto es completar el centro cívico, ya sea el normal o el de Joya, sin que esto baje nunca. Es decir,
Si yo hago así, he perdido. Instantáneamente. Se jode el reto. Pero, fijaos que, estando en 268 de 270, puedo hacer así. Y esto no gasta energía. O sea que de todas estas herramientas que tenemos, de momento solamente tenemos esto. ¿Vale? Esto es el principio. O sea, con esto tenemos que intentar montarnos un imperio y completar el centro cívico. El resto de cosas es que no voy a poder ni dejarlas en un cofre, porque no voy a poder hacerme un cofre, ¿vale? Va a ser curioso. Si se me desliza el ratón y uso alguna que tal, hemos perdido. No sé muy bien. Estaría bien poder hacerme un cofre o hacer algo para guardarlas. Pero esas son las normas. Vamos a completar el centro cívico. La forma en que lo hagamos, da igual, mientras no gastemos nada de energía. Si en algún momento de lo que dura esta serie utilizo una de esas herramientas sin querer, volvemos a empezar. Y mierda, he cerrado del todo. ¿Vale, gente? No soy yo el jugador más hábil de la historia de Stardew Valley. Conozco el juego y me lo he pasado varias veces y hemos hecho retos, hemos hecho cosas, pero probablemente se me vaya el dedo alguna vez y tengamos que volver a comenzar. Eso va a ser... Buah, me va a hacer una ilusión. Vale, vamos a borrar esta partida. Adiós, 1-1-1. Fue un gran granjero. Fíjate las... La granja normal, la de los mods, la del reto comunista. 4 años, ¿eh? 4 años nos costó el reto comunista. Venga, nueva partida. Ahora sí. Gente, ¿cómo se va a llamar el vago que se va a pasar el juego sin usar nada de energía? ¿Cómo quieren que se llame? Mal día para pedir nombres, porque entiendo que una parte de la audiencia que estáis aquí venís por el Super Jueves. Señor Chang, dice Karmadoc. Me gusta señor Chang, ¿eh? Homer tampoco está mal. Me ha gustado el señor Chang porque me recuerda al señor Chang del Outriders. Y me hace bastante gracia. Sí, va a ser, venga. Señor Chang. El nombre de la granja. Recordemos, esto es de hacer el vago. De no hacer el huevo. De no gastar nada de energía. Puede ser la granja siesta, por ejemplo. Granja siesta. Y tu cosa... Nuestra cosa favorita. Tocarnos los huevos. No cabe. Procrastinar. Ahí está. Señor Chang, de la granja siesta. Un procrastinador profesional. Ahora vamos a buscar algo que parezca al señor Chang. Este puede ser el señor Chang de joven. Me vale. Nos vamos a saltar el prólogo. Y ahora, no podemos pescar, o sea que la granja fluvial nos da igual. No podemos talar, o sea que la forestal nos da igual. No podemos minar, la granja minera nos da igual. La granja salvaje igual nos interesa porque sí que podemos matar monstruos. Aunque al principio necesitaremos una espada y estaremos con la mandanguita esta. La 4 esquinas tiene un poco de todo y la granja en la playa nos daría igual, aunque no sé si pueden recolectar cosas. Creo que va a ser la granja salvaje. Aunque se podía poner que saliesen monstruos en cualquier granja. Granja minera, granja salvaje. Pero claro, es que no hay ninguna. Creo que voy a pillar la salvaje. Porque creo que no he hecho nunca una granja. Una partida de principio a fin en la granja salvaje. Por ver qué tal es, ¿eh? Más que otra cosa. Buena casa. Tenemos una ventana tapiada. Ahora, me voy a equipar esto. Y voy a apartar todo esto, ¿vale?
Es que van a estar conectados. Me va a dar puto pánico utilizar algo. Esto no gasta energía, ¿no? Vale, menos mal. Vale, tenemos semillas de chirivía que se van a ir directas a venderlas, porque no podemos ni plantarlas. ¡Hala! Y aquí solo nos interesa esto. ¿Cómo vamos a afrontarlo esto? Pues la idea es conseguir dinero. Voy a bajarle un poquito el volumen a esto. La idea es conseguir dinero. Todo el dinero que podamos. Y con dinero, completar el centro cívico. Así que vamos a llevar al límite las cosas que se pueden hacer. No sé si saldría a cuenta darle regalos a los vecinos. ¿Se puede dejar las herramientas en el herrero y no volver nunca? Nah, no sale a cuenta. No sale a cuenta porque hay que pagar bastante dinero. Hace falta materiales que no vamos a poder conseguir. Solo se puede hacer de uno en uno. No. Creo que es más fácil que compremos. Creo que haremos esto. Le vamos a comprar a Robin maderas. Porque es más fácil comprar madera que talarla tú mismo. O sea, talarla tú mismo, estamos locos. Tú sabes el esfuerzo que es talar madera, tío. Vamos a comprarle a Robin unas cuantas maderas para hacer un cofre. Creo que es algo prescindible, pero bastante importante. Porque tengo la mano... Madre mía, qué tensa tengo la mano, tío. Todo lo que podamos hacer con dinero, lo vamos a subcontratar. Básicamente, esa es la idea. Y todo lo que podamos convertir en dinero lo vamos a vender. Estamos de comunismo a capitalismo. No, no, a ver, no vamos a hacer inversiones, ni vamos a buscar un crecimiento, ni... No, básicamente esto es la ley del mínimo esfuerzo. Si algo puede cogerse y venderse, se coge y se vende. También tendremos que dar vueltas por el pueblo para conseguir todos los forajeables que podamos recoger del suelo, porque yo juraría que eso no gasta energía, recoger cosas. Voilà, y no sé cómo lo vamos a hacer en la mina, tío. Supongo que con bombas, pero claro, no vamos a poder subir. Va a ser interesante. Va a ser interesante porque no tengo muy, muy claro cómo vamos a enfocarlo todo. De momento estoy cortando estas hierbas, porque cada una de estas cosas vale uno. Buscar en la basura diría que no gasta energía. Supongo que sería buena cosa, ahora que es justo el principio del reto, ver todo lo que podemos hacer. Porque si hay algo que yo creo que no gasta energía, pero sí que gasta, básicamente se nos jode el reto. ¿Vale? 270 de 270. El tirachinas no lo sé, pero colocar bombas no gasta energía. Vale, recolectar cosas no gasta energía. Eso era bastante, bastante clave para poder completar el reto. Claro, esto nos da igual. Supongo que puedo venderle las cosas a Pierre directamente. Cada madera creo que costaban 10. Que necesitaremos 50 para hacernos esto. Sí. Damos 500 pavos. Ah, pero sí tengo 500 pavos ya. Espérate. Robin, véndeme unas madera. Creo que eran 10. Sí. Pues, mira. Pam. Pam. Y voy a guardar ahora mismo todo. Porque no quiero arriesgarme ni durante un microsegundo a joder el reto por sin querer pegarle un hachazo a algo. Vamos a hacer para los cultivos del centro cívico. Vas a ir a por Joya. Vamos a ir a por Joya. Porque podríamos hacerlo a través de la Mercader. Sería más o menos lo mismo. Pero ya hicimos el reto comunista a través de la Mercader. Y no me apetece hacer exactamente lo mismo. O sea que vamos a hacerlo por Joya. Y el objetivo va a ser dinero. Dinero, dinero, dinero. Vamos a poner esto lejos de mi alcance. Ahí está. Y todo esto para allá. Vale, ya no hay peligro. Ya no puedo gastar energía sin querer. Vamos a buscar en los contenedores. Y todo lo que encontremos por el camino lo pillamos. Que lo venderemos. En la mina, supongo que podemos intentar avanzar los primeros niveles en golpes de suerte. Porque si tenemos suerte y encontramos escaleras en enemigos, podemos bajar sin gastar energía.
Pero para eso tenemos que encadenar 5 escaleras seguidas. Eso o sería comprar piedras a Robin para después hacer escaleras. Pero claro, hacer escaleras probablemente sea tirar el dinero, porque lo que conseguiremos de la mina... Ya, gracias a todos, guapos. Vamos a ver qué hay por la playa. Full vendedor ambulante está... No. La mercader... Es que no veo que haya nada que nos interese de la mercader, realmente. ¿Qué cosas podríamos querer comprarle si nuestro objetivo es conseguir dinero? ¿Viste la donación? Sí. Vi la donación del jueves pasado. Ya le pasé la mitad a Rangu y le dije a Rangu, acordémonos de mencionarlo. Porque se nos fue la castaña. Pero como lo hemos movido a mañana, mañana lo comentamos todo esto. Que además ha habido más historias. A Rangu le han caído donaciones a través de YouTube. A raíz de los comentarios del directo pasado. O sea que lo miraremos. ¿Algunos productos manufacturados para el centro? La cosa, Doc, es que la mercader tiene en su pool de objetos todos y cada uno de los objetos necesarios para completar el centro cívico, ¿vale? Por lo que, en esencia, podríamos ir solo a la mercader, comprarle todo a la mercader y completar el centro cívico normal. Pero eso ya lo hicimos con el reto comunista. Así que para este, quiero hacerlo con Joya. Y con Joya básicamente es dinero, es capitalism. O sea que lo único que podría tener la mercader sería algo que nos fuese a dar más dinero. Pero como no podemos procesar las cosas, no sé muy bien qué sacamos de eso, ¿sabes? ¿Qué cosas podemos craftear? Nada útil, ¿no? Realmente, ahora mismo. Habrá que ver si avanzando un poco los niveles podemos pillar alguna cosa que pueda procesar. Claro, si conseguimos barriles y cosas así, que no tengo ni idea de cómo, porque no sé cómo vamos a subir los niveles, pero si pudiésemos conseguir barriles y cosas así, podríamos procesar las cosas del que encontramos por el suelo. Misiones, es verdad, misiones. Estamos muy limitados en qué misiones podemos hacer, por eso. No podemos completar misiones de cultivar, ni misiones de pescar, ni misiones de minar. ¿Qué misiones nos quedan? Sí, dan recompensa. 100, 200, 500, dan un poco de dinero. Pero claro, ¿qué misiones podemos completar? De recoger. Pero, ¿hay misiones de recoger cosas de estas? Puerros y demás. Claro, la hacha de Robin, los calzoncillos del alcalde. Sí, deberíamos estar haciendo todo esto. O sea, esto no. Pero las presentaciones y la lista esta de visiones iniciales deberíamos hacerlas porque nos dan un poco de dinero. De momento todo esto es ir viendo. Bueno, o sea, si tengo a alguien delante hablo con él y así tal. En alguno de los eventos igual podemos conseguir dinero. Hacerme amigo de todos es complicado, porque no tenemos muy limitado lo que podemos obtener para regalar. Muy, muy, muy limitado. O sea que plantear el subir la amistad a saco para que nos den un regalo a la semana y después vender ese regalo es como mucha inversión para algo que no da... que no sale a cuenta, ¿sabes? Creo que puedes cultivar arando el suelo con una bomba y que se riegue con una regadera automática. Claro, pero para eso tendríamos que comprar aspersores y bombas. Los aspersores se pueden craftear, pero no voy a tener el nivel de cultivo nunca. Las bombas se pueden comprar al enano. Y los aspersores se pueden comprar a Krobus. A eso hay que darle un par de vueltas. A eso hay que darle un par de vueltas porque no es una mala idea. No es una mala idea. He conseguido unos lotes, da igual. Los lotes queremos hacer lo de Joja. Claro, la comerciante también, por supuesto.
Vamos a la parte de aquí abajo, que hay un montón de cosas. Y ya volvemos. He dado como muchas vueltas en el mismo sitio, pero al menos hemos saludado unos cuantos. Al volver de los eventos, ¿vuelves con la misma energía? Sí, creo que no se cansa, que no se gasta energía. Para llegar al enano necesitas el pico de pie de hierro y picar la piedra. ¿No se puede reventar con bombas? No lo sé, ¿eh? No sé si se puede reventar con bombas. Esto es unas setas salteadas. Muy ricas. Igual me interesa guardarlas, ¿eh? Por si aumenta el ataque. Con una bomba, sí. Sí, pero quieres comprar. Claro, pero. Ah, es que para poder hablar con el enano tenemos que conseguir todos los pergaminos. Y eso es un pifostio guapo, guapo. Conseguir los pergaminos. Teniendo en cuenta que vamos a intentar bajar en la mina sin pico, está bastante complicado. O sea que nuestra mejor opción supongo que sería rezar para que la mercader nos venda una bomba. Utilizar esa bomba para arar. Colocar un aspersor y eso es lo que tenemos disponible para esa estación. Porque ¿qué otras maneras hay de conseguir bombas? Teniendo presentes las limitaciones que tenemos. Craftearlas. Bueno, espérate, espérate. Que el combate sí que lo vamos a subir de nivel. Y las bombas son una receta que se consigue con el combate. Las bombas básicas eran carbón y cobre. Claro, es que creo que necesitaremos unas pocas bombas para comenzar el ciclo y intentar que sea más o menos sostenible, ¿sabes? Porque con bombas podemos petar cobre y podemos petar carbón. Bueno, carbón podemos conseguirlo sin petarlo, porque aparecen las vagonetas y las mochilas. Eso ya es un plus. Vale, se puede, ¿eh? Lo voy viendo. Lo voy viendo. Vamos a traernos una silla, será otra herramienta que utilizaremos para meternos ahí. Que ahí hay coleccionables que podemos vender. Puedes comprar carbón y cobre a Clint. ¡Ojo! ¡Ojo! Más opciones, ¿eh? Más opciones. Tenemos muchas opciones. Si se lo podemos comprar a Clint, es como una mini reserva. Que nos garantiza el saber que no nos vamos a quedar sin. No nos vamos a quedar bloqueados. ¿Cómo es el layout de esta granja, por cierto? Tiene un de esto en el centro, otro aquí. Vale. No sé si alguna misión te da de recompensa un horno de carbón. Probablemente no podamos completar esa misión. Por ahora, a ver, se nos han abierto un montón de posibilidades, ¿eh? Las bombas, o sea, cultivar con bombas. Y bajar en la mina con bombas, sabiendo que las podemos comprar a Clint, son muy buenas opciones. La cosa será obtener los aspersores. Todo esto es solamente para tener más dinero. Tendremos que ver cuánto dinero necesita el bundle de Joja. Vale, se supone que aparecen enemigos, pero ¿a partir de qué hora? Ah, mira, ahí hay uno. A ver, le hacemos uno y dos de daño. Hasta que consigamos la espada va a ser esto lamentable. Y todo esto a vender, básicamente. Porque nos da igual. ¿Verdad? No, no, no nos importa nada. A dormir. Vale, 1.000 pavos. Está bien. Y. Hostia, hemos ido a elegir la única granja que no tiene una silla, tío. Necesitamos una silla para meternos en el bosque secreto. Qué putada. Bueno, tú, ¿qué le vamos a hacer?
Va, me da igual. Ten cuidado que si te acuestas más tarde a las 12 te baja la energía. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Vale, en principio lo que es tema hierbas ya está bastante... bastante arreglado. Alguna quedará por ahí suelta. Ahora deberíamos centrarnos en conocer a todo el mundo y esperar a que nos abran la mina. No baja, solo que no se recupera toda si te falta energía. Vale, vale. Eso ya me cuadra más. Que te baje la energía era como... todo raro. Vale, no podemos pasar para allá. Espera, que me están... escribiendo WhatsApps. Y creo que son importantes. Vale, ya está. He dicho que me llamen más tarde. Me hace gracia que a veces intentas contactar con alguien o con alguna empresa o con lo que sea durante varios días y llamas y llamas y llamas y no hay tu tía y no hay tu tía. Y después te llaman ellos una vez en plan, ah, perdiste tu oportunidad. Te hemos llamado una vez y no hemos podido contactar contigo. Así que... sabes, ¿no? Y no te voy a engañar, me toca un poco la polla. Así que le he dicho que hasta las 6:30 no estaré disponible y que ya me llamen. Que estoy esperando un presupuesto. Ahí, dale, dale. Estoy esperando un presupuesto de una lampistería para una historia que yo no puedo hacer. Bueno, podría hacer, pero me gastaría más en herramientas que la lampistería. Y se ve que ahora en verano todos los lampistas están súper, súper ocupados. Ya sea porque la gente está de vacaciones en casa y se acuerda que tiene que hacer arreglos, o por los aires acondicionados, o por yo qué sé qué. Que me tienen esperando la de Dios. Y ya me había prácticamente rendido, en plan, mira, no me van a volver a llamar, ya me doy por rendido. A partir de septiembre vuelvo a buscar lampistas y me lo vuelvo a apañar. Y ahora me están enviando el presupuesto y me están diciendo que han intentado hablar conmigo. Vale, vamos a buscar vecinos. A la playa, visita la playa. Vale, vamos a visitar la playa por tener la caña. Y por llevarnos todo lo que haya en la playa, básicamente. Pero el césped no te da nada, ¿no? Sí. Las semillas y la hierba esta da muy poquito, pero algo da. Y no estamos, o sea, en un reto como este no estamos como para ponernos exquisitos, ¿sabes? Nunca había escuchado de ese oficio. De verdad, no había escuchado nunca lampista, tío. Como súper... súper normal. Oh, paleta, lampista. Son profesiones así... de arreglillos y de mandangas de la casa. Y el lampista hace... bueno, hace un poco de todo, realmente. Vale, por ahí no podemos pasar. Igual nos interesa la inversión. Claro, la madera aquí, ¿esto qué eran? ¿400 trozos de madera? 300. Estos son 3.000 pavos. Igual nos interesa pagar estos 3.000 pavos para tener acceso a esa parte de la playa, porque hay muchas cositas que podremos ir pillando. ¿Qué coño hace un lampista? Primera vez que lo escucho. ¿De verdad, tío? Los lampistas son electricidad, cañerías, cosas así. ¿Tan raro es lampista? Eso, sería como un electricista. Más o menos. Lo que pasa es que es como más versátil. No recuerdo. Gente, ¿qué había que hacer exactamente para convertir el de esto de... tenía que unirme aquí, ¿era?
Vale, cuando estén los tickets, ¿no? Tengo que apuntarme aquí. Es que hice la ruta de. La ruta de Joja como al principio de todo de Stardew Valley. Como la segunda partida que me hice y ya ni me acuerdo, tío. En mi pueblo se llama chapuzas. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Porque no puedes. A un chapuzas le puedes pedir cualquier cosa. Y vendrá y te hará una chapuza. Pero un lampista es más. Es versátil, pero es más específico. Vale, todavía no podemos pasar para allá. Tengo que dejar la caña para no usarla sin querer. Tenemos que conocer a gente. Tenemos que conocer a gente. Vamos a ver. A ver quién nos falta. Linus, Pam, el abuelo, Clint. Linus debería estar aquí. México sí decimos electricista. Aquí también decimos electricista. El electricista es el que hace cosas eléctricas. Es que no es exactamente lo mismo, gente. ¿Cuál es el reto del vago? Sigue leyendo el título. Lampistas más para los tubos de la luz, cableados, etcétera. También te hacen lo de la antena porque patata. Sí, claro, es que eso ya depende de la empresa y del lampista. Habrá alguno que le puedas pedir cualquier cosa. Yo he llamado lampistas para que me instalen, por ejemplo, un bidet. Para que me pongan alguna lámpara o alguna cosa así. Vale, el abuelo, Clint, Pierre. El abuelo está aquí. ¿Le metes electricidad en el bidet? Exacto. Le puse LEDs. A mí es que me gusta lavarme el culo con luces de colores. Cheque. Creo que esto. No sé si a Pam la he conocido. Esta Jazz. Ay, no, Pam es su madre, Penny, perdón. Había unas gafas aquí. Esto conocemos a Clint. Pierre, la Jody, Marnie. Empiezan a llegar ya los complicados. Pierre es fácil, siempre está en el mismo sitio. Marnie se mueve por los mismos sitios. Este no sé si lo he conocido. Me he comprado Littlewood gracias a tu review, es puro vicio. Es muy chulo el Littlewood. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. A ver si lo traducen, estaría bien. Intentamos hacer serie, pero estos juegos así, que están solamente en inglés, yo puedo jugarlos tranquilamente, sin problemas. Pero cuando tengo que estar constantemente leyendo y traduciendo todo, hace que los directos se me hagan agotadores. La carga mental es como mucho más elevada. Pero el Littlewood me mola un montón. Pequeñito, sencillo, pero súper chulo. Lo bueno es que es un inglés muy simple. Sí. Es un inglés little. Harvey necesita un ejemplar de Coca-Cola. Podemos ir a comprarla, ¿no? A ver qué cuesta una Coca-Cola. Si cuesta menos de 75, ya es worth. Vale, esto es más arriba. No sé si veo una máquina expendedora. No, era un desbloqueo de más adelante, creo. A ti no te conozco. ¿Qué tal, Pam? Cuesta 75. Bueno, si cuesta 75. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Las gallinas que entran por las que salen, ¿sabes? Estaría bien que por hacer el recado te diesen, yo qué sé, 100, ¿sabes? La propina. Por hacer de globo. ¿A ti te he llegado a conocer? ¿A ti también? Bueno. A ver si está Harvey en la clínica. Vaya, no está en la clínica.
Pues Harvey no recuerdo dónde vivía. Vivía en la clínica, ¿no? Bueno, se la daremos mañana. ¿Quién nos queda? Pierre. Ni que sea 80, claro, tío. Rollo, quédate el cambio. Oli. Y aquí hay dos que no hemos conocido todavía. Disculpa, Abigail, discúlpame, déjame pasar, muchas gracias. Oli. 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 ¿Cómo va la misión? Nos faltan 5, 6, 7, 8. Nos faltan 3. ¿Qué son? El que vive en la playa, el que vive con Robin y este. Buah. ¿Qué días y a qué hora salía a fumar el emo este, tío? Siempre cuesta un montón hablar con ese. Sé que sale a fumar a partir de cierta hora. Pero no era siempre, ¿no? Era solo algunas noches. Es que estará en su cuarto, en el ordenador. Ahí está. Y hasta que le dé por salir, pues ya, ya tú sabes. Que no era en días lluviosos. Vale, si solamente es en días que no llueva, es fácil. Vale, el de la playa y este. Vamos a quedarnos a ver si le da por salir. Los viernes en el salón. Sí, también. Creo que va a jugar al billar. Va a salir, vengo de verme el. ¡Que va a salir! ¡Va a salir! ¡Hola! ¡Hola! Me voy. Creo que no llego a hablar con Elliot. Bueno, Seri, vengo de verme el directo de los muebles suecos en YouTube y debo admitir que me gustó muchísimo más de lo que esperaba ese formato. No sé si es una opinión poco común. Bueno, tampoco he preguntado mucho si gustó o no, porque no es algo que vaya a repetir. Si en Carte tengo que montar más cosas y sale otro directo, o para adelante. Pero al final era estar haciendo cosas mientras hablo. Igual es un poco más dinámico porque vais viendo lo que monto, pero por lo demás. Ahí también me gusta, ¿eh? Tuve que cerrar el directo. Primero, porque me estaba quedando sin espacio. Y segundo, porque necesitaba ponerme las pilas. Y cuando estoy en directo, pues quieras o no, voy hablando y voy. Voy comentando cosillas y paro de montar para. Supongo que ya no puedo entrar. A ver si está por aquí mirando a la lontananza. Paro de montar para explicar alguna cosa y después sigo, ¿sabes? Es una dinámica distinta. Bueno, solo nos falta ese. Solo nos falta el que vive aquí en la playa y ya lo tendremos. Vamos a vender toda la porquería de hoy. Voy a asegurarme no haber usado nada de energía. Perfecto. A lo mejor está en el bar. Puede ser. No, no está en el bar. Yo creo que está ya en su habitación. Pasa que hemos llegado muy tarde. Por un momento pensé que era raro que me hubiese gustado. Nah, a mí este tipo de cosas me mola. Y ya hemos hecho algún directo así raro de. Yo no sé, hicimos uno montando dominós. Hicimos uno haciendo origami. De vez en cuando, si por lo que sea en carta, pues hacemos algún directito así distinto. Voy a dormir y vamos mañana. Bueno. 9. ¡Ay! Las semillas variadas dan 0. ¡Ojo! No sabía que daban 0. Que hierba cortada de 1, pero que semillas variadas, que es algo más útil, de 0, es curioso. Pues podemos guardarlas, porque total. Para que den 0. Vale, hoy llueve. No sé si saldrá el Elliot de su casa si está lloviendo. No tenemos nada. Tenemos 900 pavos.
Supongo que lo suyo será ir guardando dinero hasta que se active el evento de Joja. Para ya comenzar a completar cosas a saco. No recuerdo las cantidades. El evento, gente, ¿es un día concreto? ¿Es a una hora concreta? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que lo tenga por ahí fresco? El día 5 creo que se activa lo de Mercajoga. Veremos. Vale, hoy me da que va a ser un día rápido, ¿eh? Quiero ver al Elliot, que es el último que nos queda para completar esta misión. Tenemos que entregarle esto a Harvey. Y poco más. El de la playa no deja su casa cuando llueve. Ah, pues entonces estamos jodidos. Mañana, pues. Le entregamos esto a Harvey, si se puede entrar ya a la clínica. A las 9, vale. Cuando abra, le entregamos esto a Harvey. Todavía no podemos acceder a la mina. La hierba está toda cortadita, o sea que tampoco podemos sacar mucho más. Vamos a dar una vueltecita de cortesía para ver todo lo que podemos pillar por el suelo. Y a dormir. Sí, deberíamos volver a ir a por los puerros aquellos. Porque cuando fuimos el primer día solamente había uno, seguramente habrán crecido varios. Y no dan mucho dinero, pero todo el dinero cuenta. Venga, ábrame. Te traigo tu Coca-Cola. Hemos conseguido exactamente $0. Pero hemos hecho feliz a Harvey y eso a mí me congratula. Eri, ¿mostraste ya cómo te quedó el estudio? ¿Tienes planeado hacer un vídeo de setup? No, no, no. Todavía no. A ver, he girado la cámara y lo habéis visto y tal. Pero como quedan un par de cosillas pendientes, no he pensado todavía hacer nada. Tampoco voy a hacer un vídeo para leyendas y videojuegos ni nada así. Si acaso os lo enseño un día en directo o algo en esas líneas más informal. Julio, ya es la. Debe ser la segunda o la tercera vez que te veo dando vueltas por aquí por el canal, spameando todo el rato la misma pregunta. La misma pregunta, la misma pregunta. Igual, después del primer día de intentarlo varias veces y ver que no respondo, deberías entender que a lo mejor pues no es un tema que me apetezca hablar. No por nada, ¿eh? Pero spameando a saco todo el rato, todos los días, no vas a conseguir tampoco más. De hecho, justo lo contrario. No, 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 si no pasa nada, no pasa nada. Y realmente, es que he visto la pregunta varias veces, pero es que tampoco tengo nada interesante que decirte. ¿Qué opino de Games Workshop? Porque es una empresa que hace Warhammer y hace cosas así. ¿Qué opino de Warhammer? Porque está bien. Pues, alguna vez he pintado alguna figurita y es relajante y aprendí a jugar y aprendí Kill Team, pero realmente es que no tengo nada, no hay nada ahí que digas, buah, te voy a estar hablando durante media hora de este tema tan interesante que me has propuesto. Es. Bueno, está. ¿Qué opinas tú de Johnson & Johnson? Hace champú y supongo que más cosas. Venga, pam. Buenos días, señor Eric. Me encantó el directo de los muebles de otro día. ¿Más gente? ¿What? ¿Qué ha tenido el directo de los muebles, tío? Realmente era un directo normal donde estuvimos hablando y montamos los muebles. ¿Os moló el formato? Sí, podemos hacer más cosas. Si de repente está entrando todo el mundo, ¡buah, me ha encantado! ¡Hostia, es lo mejor que has hecho! ¡Qué guay! ¡Me ha gustado un montón! Vamos a hacer más cosas. ¡Ay! ¡A mí también! Yo no le veo nada especial.
Claro, bueno, veíais más Eric. Eso igual gusta, ¿no? En los directos normales veis esta pantallita petita. En el otro es 100% Eric. Claro, os enseñé el culo. Eso gustó. Y quieras o no, quiero decir, modestia aparte, tengo un buen culo. Un culo que está bien. Un culo pellizcable. Y eso gusta, ¿sabes? Tenemos que ser sincero, fue la danza del como si no tuviera nada. Exacto. Iri, ¿qué opinas de las personas que crean cuentas de Microsoft para tomar la oferta de primer mes de Game Pass? Son bellísimas personas. Las pantorrillas, claro, me visteis las pantorrillas. Las pantorrillas, el culo. Todo lo que es Eric de cintura para abajo es un Eric que normalmente no veis. Es como Juste, que no tiene piernas, ¿sabes? Juste es un Lakitu y flota en una nube. Una nube que se desplaza a metro y medio del suelo y ahí encima suyo va Juste, flotando. ¿O le habéis visto las piernas a Juste? Porque yo no. A ver, Elliot, por Dios, nunca me había costado tanto hablar contigo. Bueno, igual son las 7:30 de la mañana, ¿no? Estoy aquí picando la puerta, pero suele estar por aquí y se pone a no hacer nada. Siendo jueves, supongo que puedo quedarme en la puerta, esperar un rato y que salga, ¿no? Esperamos un rollo hasta las 9, las 10. Podría decir que la polla de Juste le llega al suelo cuando baja de su nube. Claro, le llega todo al suelo. Porque no tiene piernas. Se va a la biblioteca a leer, creo. Pero es muy temprano. Con que salga, me vale. ¿Cuál es el plan de acción para conseguir el reto? De momento, hablar con todo el mundo. Para ver si en ese hilo de misiones podemos rascar algo de dinero. Después, ir a la mina para conseguir la espada. Y de los enemigos conseguiremos unos cuantos drops que podremos ir vendiendo. Y con esas cosas, tenemos que ir consiguiendo dinero para completar el bundle con Hoja. Otras corrientes. Pues yo qué sé, voy a ir a la biblioteca, a ver. Otras corrientes, otras posibilidades serían conseguir bombas. Y con bombas labrar el terreno. Y conseguir aspersores. Para poder cultivar sin gastar nada de energía. No, aquí no está. Los jueves a las 11:30. Vale. Pues ahora vamos para allá otra vez. Llevo un tiempo viendo tus directos, pero es la primera vez que me suscribo. Pues muchas gracias. Venga, últimamente no estoy muy atento a las notificaciones. Igual debería centrarme más aquí en la pantalla. Porque estoy como así de lado. Últimamente no estoy muy atento a las notificaciones, las suscripciones y eso. Pero es por no parar la corriente de pensamiento. Si no estoy hablando de nada, me da igual, pero si estoy centrado en algo y quiero hacer que avance y tal. Vamos, Elliot, que solo me faltas tú. ¿Al final fuisteis a comer a un restaurante llamado La Alter? Sí, sí que fuimos. Fuimos a comernos una paella valenciana. Fuimos dos chicas que no recuerdo cómo se llaman, que son del mundo del No Hit. La pareja de una de estas chicas, Pazos, Juste, Cora y yo. Y claro, teníamos unas expectativas tan increíblemente altas en la paella esta. Nos la había vendido Cora tan bien que esperábamos que aquello fuese, joder, la segunda bajada de Jesucristo. La mejor comida que haya entrado por nuestras bocas jamás. Y después estaba bien. Hombre, Elliot, ¿qué tal? ¿Qué coincidencia? Dale un regalo a alguien. Toma, Elliot. Basura. 100 pavos, let's go.
Cienebrete, buenos. Ahora no podemos hacer lo de las chirivías, pero nos hemos llevado 100 euretes. Ah, ya lo he abierto. Digo, no se abre. ¿Puedes plantar en la tierra donde salen las cebollas del bosque? Eso puede ser o muy buena o muy mala idea. Ojo. Ojo, no lo sé, ¿eh? No lo sé si se puede. Eso suena a buena idea. Suena a idea, que ya es bastante. De momento, el inicio es bastante flojo. A la que tengamos la mina, sí que podremos conseguir unas cuantas cosas e ir vendiendo. La cosa está, ¿cómo está esto de puerros? Claro, pero igualmente, hasta que tengamos a Aspersor no nos interesa. Porque aunque lo utilicemos. Sí, eso es un terreno arable. O sea, cultivable. La cosa está que no tenemos aspersor y no podemos regar. Cuando tengamos los primeros aspersores, eso es una opción. Aunque también enseguida tendremos los primeros niveles de bombas, podemos hacer las bombas pequeñas y con eso haremos nuestro propio terreno. Seguramente ya lo hayas dicho. Pero ¿por qué no continuaste la serie de mods? Porque el creador del juego tuvo la genial idea de seguir actualizándolo. Y una de las actualizaciones que hizo, que debían ser pequeños bugs y pequeñas cosas, me jodió como de los 30 y pico mods, igual 15 o 20, ¿sabes? Un montón de cosas. Que no eran uno o dos, sino que tres cuartas partes de la serie se había jodido. Y podía haber intentado salvarlo y actualizar los mods uno a uno y tal, pero como ya había cargado la partida sin los mods, el mapa se había ido a la mierda, ya no sabía si se podía arreglar. O sea, como que se juntaron muchos problemas y al final dije, mira, me sabe súper mal porque me estaba gustando la serie de mods, pero nos la cargamos, vamos a otras cosas y ya volveremos más adelante. Él lo hizo con su mejor intención, sí, tío. Qué pesados que sois con el jueves y con Rangu, por Dios. Ya os digo, es que me habéis envenenado los jueves por la tarde. Por Dios. Es algo que no pasa ningún otro día, ¿eh? Pero hacer directos el jueves por la tarde es. Es como si hiciese directo, pero para otra gente. En lugar de estar los de siempre, que estáis por aquí, estáis los del jueves por la tarde. Sois la audiencia del superjueves. Después de jugar mi primera partida de Stardew hace unos años, me quedé con ganas y quise probar el Glitcher Keeper. Escuché malas críticas, pero aún así me gustó. Aunque nunca terminé de entender las mecánicas de hacer zombies. Se supone que los zombies es una mecánica que introdujeron para ayudar un poco al grindeo. Porque el Glitcher Keeper tiene el grindeo de tres juegos. Pero yo nunca he llegado a desbloquear los zombies. Es un juego que enseguida se me hace muy pesado. Y ya cuando dices, necesito no sé cuántas maderas. Y tengo que cortar la madera de allí y traerla y procesarla 7 veces para hacer las picas, para hacer no sé qué. Y te pasas 3 o 4 días haciendo algo que sabes que tienes los materiales y simplemente tienes que procesarlo. Se me hace muy pesado enseguida. Creo que tenía que haber leído eso. Los miembros de nuestro equipo han retirado el desprendimiento causado por nuestra operación. Ah, vale, esto es lo de la mina. Perfecto, pues ahora vamos para la mina. De hecho, vamos ya directamente a la mina. Los zombies se desbloquean rápido, pero hacer un zombie que sea realmente útil es una mierda y hasta mid-late game no puedes hacerlo. Nah. Ya os digo, jugué a Graveyard Keeper en su momento, vi todo el grindeo y lo lento que era y cómo el juego
introducía procesos sobre procesos sobre procesos, que al final utilizas los tres mismos materiales todo el rato, pero los procesas 8 millones de veces. Y ni siquiera puedes automatizarlo como con Dyson Sphere Program o Factorio o juegos así, que van de eso, sino que simplemente pone a tu personaje ahí a serrar, y cuando haya serrado lo llevas a otra estación y lo picas, y si te quedas sin energía vas a dormir y después vuelves y lo picas. No le vi el atractivo a eso, y enseguida me cansé. Y tiempo más tarde dijimos, va, vamos a darle otra oportunidad, vamos a hacer otro directo, a ver si todas estas mejoras que se supone que han metido para mejorar el juego realmente sirven. Y qué va, era lo mismo. Si las mejoras que han metido llegan muy tarde, buen primer nivel. Buen primer nivel. Estaré bien un primer nivel con algún enemigo o alguna cosita. Buen primer nivel. No sé yo si vamos a poder avanzar mucho en la mina, ¿eh? Parece que la distribución de piedras es distinta, pero la pool del primer nivel es todo el rato la misma. No están saliendo diferentes niveles, está saliendo el mismo. Pues tendremos que volver en otro momento. Sí, fijaos que el layout de la mina, la forma, todo el rato es la misma. Y lo que hay en esta mina son solamente piedras, en este nivel de mina. De manera que cada vez que entramos, tenemos exactamente la misma forma de mina, pero una distribución de piedras distintas. El primer nivel solo pueden salir cangrejos. Sí, entiendo porque... Entiendo que es el caso porque el cangrejo sustituye a una piedra. Supongo, vamos. O volvemos con piedras... Perdón, con piedras, con bombas... Uy, hoy es viernes, tenemos la mercadera. O volvemos con bombas o... O no sé cómo lo hacemos, la verdad. No sé, a pesar de que veo que no te gusta Stardew Valley, para nada. ¿Stardew Valley a mí? ¿Qué va? ¿Recomendarías Stardew Valley para el teléfono? Sí. Me lo he pasado también en smartphone, y cuando te acostumbras a los controles es súper cómodo. Y solamente donde hay diferencias en la mina. La mina, como no puedes reaccionar rápido a los movimientos, el juego tiene un sistema de autoatacado. Puedes activarlo o desactivarlo y puedes jugar de diferentes formas. Pero cuando yo jugué en su momento... Hacía que el... Vamos a ir a la playa. Hacía que el... ¿Cómo se dice? Que el combate fuese más táctico. De posicionamiento y tal. Simplemente cuando se acercaban... Enemigos... Fla, 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 fla. Les pegaba solo. Para mí dar caricias a los animales... En móvil es horrible. Bueno, es tocar. ¿Dónde está el animal, no? Claro, faltan actualizaciones, faltan cosas, son versiones distintas, pero... Pero coño, es Stardew Valley en el móvil, ¿sabes? Que si quieres tenerlo portátil y vas a llevar la Switch a todos lados, fantástico, el Switch está a tope. Pero si no quieres llevar la consola encima todo el día, pues una versión de móvil está fetén. ¿Recolectar cultivos tuyos consume energía? No. No, nada de nada. A las basuras. Toma, barra de pan. Y vamos a ver si puedo comprar ya el ticket de Joja. Sí, ahora vamos a la mercadera. Estoy viniendo aquí por ver si ahora con el... Ahora que ha salido lo del alcalde. ¿Puedo unirme ya? Ya tienes la posibilidad de unirte a nosotros. Al hacerlo podrás mejorar la comunidad con la ayuda de nuestro entregado personal.
pagando un módico precio, claro. Ah, una cosa más. El alcalde Lewis nos ha prometido que, si conseguíamos un miembro más, nos dejará convertir ese viejo centro cívico en un almacén de hoja. ¿No es maravilloso? Convertirse en miembro cuesta 5.000 pavos. Vale. Pues 5.000 pavos tenemos que traer. Primer pago de muchos. No, Eric, no vendas tu alma. Pero ¿qué hay más? ¿Qué hay más elegante? ¿Qué hay más bonito? Que dejar que te hagan el trabajo los demás, ¿sabes? Para tú poder vaguear en tu cabaña y no hacer nada. Absolutamente nada. Esa es la experiencia de este reto. Subcontratar, procrastinar y dejar que lo hagan los demás. Vamos a ver qué tiene la mercadera. Experiencia CEO, esa es. Convertir todo lo que pasa por tus manos en dinero. Y con ese dinero hacer que los demás hagan cosas. Una rana. Ahí, te vendo. Un aspersor. De puta madre. Dámelo. Con un aspersor, bombas y semillas, podemos empezar a plantar y cultivar cosas. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahora necesitaríamos una bomba. Y podemos conseguirla subiendo el nivel de minería. No sé si es el 1 o el 2 que sale la mini bomba. Y comprando después los recursos a Clint. O consiguiendo una bomba que la traiga al mercader o comprándola por ahí suelta. Con eso nos podemos hacer un huequecito por aquí. Poner el aspersor en algún sitio. Y que riegue. Y espero que la bomba no lo destruya. Porque, claro, ahora tengo que poner la bomba aquí para que el aspersor salte y después volverlo a colocar. Vamos a dormir, ¿no? Supongo. ¿La bomba lo destruye? No es que... Claro, yo no lo puedo quitar. Porque eso supone agacharme y esforzarme. Creo que la bomba los hace saltar, ¿no? Siempre podemos repetir este día. A ver, sabiendo que la liamos, repetimos el día. Si no, dejamos a la persona ahí y ya está. Vamos a no repetir días. Vamos a dejar a la persona ahí y que sea una muestra de nuestra estupidez. O podemos hacer explosiones alrededor de la persona. Lo que sea más fácil. Sí, con la bomba no lo pierdes, pues ya está, ya está. Es que de seguida os echáis las manos a la cabeza. Investiga el centro cívico. Desciende hasta el piso 5 de las minas. Vamos al centro cívico. Mejor quitarse la duda en vivo. Vale, bueno. Puedo ir a la partida donde tengo dinero, poner aspersores, un par de bombas y ya está. ¿Saltaban los aspersores con las bombas? Es que a lo mejor ni se mueven, ¿sabes? Yo qué sé. Eric, ¿el reciclador de basura sería rentable? Probablemente no. Reciclador de basura es una puta mierda. Igualmente no sé cómo se conseguía. Si es en un nivel muy avanzado de cualquier cosa, nos costará horrores llegar. En el momento en el camino del sur se te llene de piedras y madera y no puedas pasar, ese día utilizaremos bombas. Confiad, gente, vamos a conseguir bombas. La clave es poder salir de ese primer nivel de la mina pedorro. Si conseguimos eso y podemos empezar a matar enemigos, subiremos el nivel de combate. ¿El nivel de combate? ¿Las bombas eran de combate o eran de minería? Espérate. Stardew Valley... Bombs. Bomb... Yo quiero la pequeña. No sé si es mini bomb o small bomb. Mini bomba.
Vamos a buscar combat. Vale, las bombas son de minería. Puta mierda. Mining. Recolectar cosas del suelo. Es que solamente es nivel 1, tío. Solamente es nivel 1. Subimos a nivel 1 la minería y ya tenemos acceso a las minibombas, ¿vale? Los puntos de experiencia, a ver. Por las rocas. Roca, roca. Los nodos. Viridio, geoda, frozen geoda, node. Different rock types, freaking. Breaking Rock Boulder Node. Vale, solo se sube de nivel de minería rompiendo rocas. Y para poder romper rocas necesitamos bombas que se consiguen con el nivel 1 de minería. Vamos a ver qué otras formas hay de conseguir las bombas. Los cangrejos tienen un 40% de soltar bombas, ¿vale? O sea, ojito avizor a los cangrejos. Los gusanos un 25%. Esos son porcentajes muy altos. Y con esto podemos explotar bombas. Perdón, podemos explotar piedras. No sé si explotar piedras con bombas da experiencia. Creo que sí. En cualquier caso es nivel 1, que debería ser relativamente fácil. Así que si petamos unas cuantas menas, en principio ya estará. Creo que ese es el plan. Encontrar cangrejos y encontrar gusanos. El mercader del desierto igual. Estará complicado llegar al desierto. La mercader puede traerlas. Puede perfectamente. La cosa está que buena suerte, ¿sabes? Si te casas con Abigail, a veces te da bombas. Joder. Y supongo que si en la vida real, si te casas, puedes conseguir un poco de arroz, ¿no? Porque te lo tiran cuando estás en la celebración. Es una forma de conseguir arroz. Es muy compleja, innecesariamente larga. Pero es una forma. Esto es lo mismo. Vale, Rasmodius, que vayamos con él. Tenemos que seguir yendo a la mina. La munición explosiva va para combate. Sí, pero no sé si usar el tirachinas utiliza energía. ¿La noche de esa granja no salen mob? Sí, pero no creo que salgan cangrejos. Gusanos no lo sé. A lo mejor salen gusanos. Segundo año, si te haces amigo de Ken, te da bombas. Es que hacerte amigo, gente, no es. Es que no es una opción. Pensad lo limitados que estamos en las cosas que podemos conseguir. A ver si tenemos más suerte. Buah, tú, qué va. Es el mismo primer nivel. Podemos intentar repetir este nivel hasta que salga algún cangrejo. Pero claro, llegaremos al siguiente nivel y estaremos más o menos en las mismas. Si esquipeas hasta el tercer año, te da la estatuilla al abuelo que te daba lingotes. Pero para eso no tienes que tener una review positiva. Venden bombas en el gremio, no lo sé. Podríamos mirarlo. El gremio creo que abría a las 12. ¿Puedo recolectar narcisos? Sí, pero claro, recolectar narcisos para regalarlos, tío. Perdiendo el poquito dinero que conseguimos de esos narcisos. Para ganar poquísima amistad, es que no veo que sea rentable. No veo que salga a cuenta. Es que tener las velas, sí. Entonces no sale a cuenta porque sin gastar nada de energía no vamos a conseguir prácticamente nada.
Que va, esto no es nada, no es nada rentable, ¿eh? Nada, nada, nada rentable. Es que necesitamos acceso a las primeras bombas, tío. Pueden craftear, las vende... Nah, a ver, en la wiki tengo que las bombas solo las vende el enano y que crafteándolas. Saldría en la wiki que las venden ahí en el gremio. ¿Cómo lo hacemos esto, gente? Es difícil, ¿eh? Porque claro, recolectando cosas, durando el reto 60 años, lo completaríamos. Pero necesitamos bombas. Si le regalas a Caroline hasta los dos corazones, con él y con él para los arbustos, ¿eh? Y con él para los arbustos, de que se vende bien, está bien. Igual deberías leer lo que escribes antes de enviarlo. Eri, ¿pusiste la granja donde se generan monstruos? Sí, creo que ellos sueltan bombas. Es que aquí me salen solamente estos dos bichos. Voy a mirar qué monstruos aparecen en la granja por la noche. Vamos a buscar las granjas. Vamos a buscar esta. No, esto es la imagen de las granjas. Vale, Wilderness Farm. Aparecen los Wilderness Golems, que son únicos de esto. Y nos pueden dar carbón 10%, diamante 0,1, Earth Crystal 0,5, fibra 90 o 50, semillas 50, arroz 6,25, el gorro, el Living Hat, que es un gorro de hierba muy difícil de conseguir, 0,01, diamantes. Si alcanzas la parte de abajo de las minas, pasa a sumar 0,05. Y Prismatic Shard 0,05. Prácticamente nada de lo que tiene nos sirve. Básicamente es dinero. Pero espera, hoy no eres jueves. Rangu, no empieces. No empieces, que ya he estado echando la bronca a la gente. Que no puede ser que yo haga un directo un jueves por la tarde y esto se convierta en el... Esto no es jueves, el directo, ¿sabes? Cago en Dios. Los jueves por la tarde están empozoñados, tío. Envenenados. Empozoñados. Mira, he puesto hasta un comando. Exclamación jueves. ¿Estará a tiempo de cambiar la granja a la del playa, que a veces te dan las cajas de suministros que te pueden dar minibombas? Ojo, eso es interesante. La de la beach. Supply crates. Quiero ver cuál es la pool de objetos. Supply crate. Sin mejoras pueden dar de 3 a 5 bombas. Con una mejora pueden dar bombas chulas. Y con dos mejoras, bombas de las top. A ver, esto es una fuente de bombas interesante. Lo que pasa es que tendríamos que repetir la granja. Claro, lo demás que nos da son geodas, que las podemos... Las geodas las podemos abrir y vender lo que sale dentro. Hamburguesas y café que se podría vender y ya está. Abono del que retiene el agua sería para vender. Y semillas variadas que serían para plantar, supongo. Bueno, os dejo siendo capitalista. Me voy a tomar un ratito. Que vaya bien, Ragu. ¿Pero si da experiencia romper piedras con bombas? Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Claro, estamos a día 6. Si hay que repetir el reto con otra granja, se puede plantear. Más tarde ya no. ¿Abrir geodas no te da minería? Sí, pero gente, estamos hablando de cosas que salen cambiando de granja. Si ya salen las bombas, da igual que abrir geodas de minería, porque ya tenemos las primeras bombas y con las primeras bombas ya todo se mueve. La cosa está que si no cambiamos de granja, nuestro acceso a bombas ahora mismo es la mercader. ¿Por qué? No podemos pasar del primer nivel de la mina y no podemos craftearlas precisamente por eso. Lo único para conseguir bombas sería comprando a Clean Carbón y cobre para hacerte minibombas. Pero que no podemos hacer las minibombas. Esa es la cosa. Tenemos nivel 0 de minería y no podemos utilizar un pico. Necesitamos nivel 1 de minería para poder craftear las minibombas. O sea, lo importante es llegar aquí. Llegar al nivel 1 de minería. Pero ahora mismo estamos en una situación donde si entramos a la mina, nos encontramos siempre con el mismo nivel, que es un nivel redondo con unas pocas piedras donde no hay nada. No podemos bajar de este nivel porque necesitaríamos explosivos para bajar de este nivel. Y para conseguir explosivos necesitamos bajar de ese nivel para poder hacer más cosas en la mina y subir el nivel. ¿El enano de la mina no vende bombas? Sí, pero está detrás de una pared que requiere de bombas para explotar. Claro, es que es el problema. La mercader tiene en su pool de objetos todo. Absolutamente todo. O sea que puede traer bombas, pero nos las puede traer mañana domingo, como no nos las puede traer nunca. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dormir y mañana, que es domingo, vamos a ver si la mercader trae una bomba. Si nos trae una bomba, seguimos en esta partida. Si no nos trae una bomba, que es lo más probable que ocurra, reiniciamos el reto con la granja de playa. Porque realmente, si en esta granja solamente sale un tipo de enemigo y ese tipo de enemigo no nos da nada que nos interese. ¿En la basura no sale bombas? No. ¿El vago en la playa es un buen lore? A ver qué tiene la mercader hoy. ¿Veis? Es que no. Tiene en su pool de objetos un montón de cosas. Y podría traernos bombas, pero es complicado. Vamos a. Creo que es lo correcto. O sea, duele. Después de una hora de juego, perderlo todo y volver a comenzar. Por supuesto que duele. Pero creo que va a ser lo correcto porque queremos completar el reto. Y si va a ser más fácil en la granja de playa, a tope con la granja de playa. ¿Esto qué es? Recompensas de la mina. Los monstruos pueden aparecer en la granja. Esto sí que nos interesaría. ¿Era señor Chang o señor Cheng? Así está. Procrastinar. Señor Chang. Pues este va a ser. El señor Cheng, su hermano. Ahí está. Este es el señor Cheng. Granja de playa. Allá vamos. Y tenemos silla. Eso es bueno. ¡No! Repetimos. La cagué. Nada más empezar. Lo primero que hago. Mover una hoz. Cago en Dios. El señor Cheng no estaba pa' hostias. El señor Cheng venía a trabajar. No pasa lo mismo con el señor Chung. Venga. Saltar prólogo. Que aparezcan enemigos.
Ok. Playa. Ok. Vale. No toques nada. Abrimos esto. Ay, Dios. Señor Chung, confiamos en ti. Espérate, necesito una herramienta más, que es esto. Vale, a ver cómo es el layout de esta playa. Pues una playa. Los crates estos pueden salir en cualquier lado. Así como nunca he completado una... Nunca he completado una partida en una granja de estas de monstruos. Nunca he hecho la granja de playa. Es verdad, el señor Chung es la señora Chung, por lo visto. Solo en las orillas. Eso tiene sentido, pero ¿en todas? La granja de playa solo se puede poner a las personas en un sitio de tierra que hay. Bueno, no vamos a utilizar mucha tierra. Y siempre podríamos utilizar otros sitios del pueblo. Y por toda la orilla, vale. Pues nos acostumbraremos a dar la vueltecita a la orilla. A ver en qué sitios puede salir. Oh, mira, tenemos nuestro propio puerto. Ah, este es el sitio que tenemos, está bien. Es pequeñito, pero... Tendremos que hacer esta ruta, supongo que cada día. Los árboles ahí enterrados son chulos. ¿Ese paso se puede plantar en la granja? Yo creo que se puede plantar en cualquier sitio donde puedas labrar el suelo. El problema es que no pasen los NPCs. Si pasan los NPCs, destruyen todo a su camino. Son imparables. Vale, por aquí detrás tenemos otro poquito más. Lo que no sé yo si por esta parte saldrá nada. Vale, pues cada día haremos esta ruta. Y pillaremos eso, todo lo que podamos. Vamos otra vez a comprarle 500 de madera a Robin. Para quitarme las herramientas y no... Que no nos pase lo mismo que le pasó al señor Cheng. Cada día no hace falta, se acumulan. Bueno, teniendo en cuenta que queremos las bombas estas al principio miraremos cada día. Una vez esté eso ya arrancado, igual sí que podemos ir de vez en cuando, pero... Como gasten energía las cajas, es que me parto la polla. Me parto la polla. Hola, Robin. Esto es imprescindible. Porque como me equivoque, la liamos. Yo creo que ahí no pasa a nadie. Y ahora, bueno, no me voy a obcecar tampoco en conocer a todo el mundo, porque 100 pavos, ¿sabes? Es muy poco dinero. Podemos intentar acelerar un poquito los primeros días para llegar más o menos al punto en el que estábamos antes. Yep.
Debería dejar de mirar el chat y mirar más Stardew Valley. No sé si guardarme ahora unas pocas chirivías. Al menos cuatro. El layout es muy raro, ¿eh? Me va a costar acostumbrarme a esta granja. ¿Y el camino hacia abajo? ¿Hay camino hacia abajo? ¡No hay camino hacia abajo! Claro, porque es una playa todo, ¿no? ¡Hostia, eso es una putada! Claro, yo quiero ir para allá. Bueno, pues a dar la vuelta, ¿no? Toca. ¿Sí, sí que hay? ¿Por dónde? ¿A la derecha de dónde estás? Ah, rollo por aquí. Ah, amigo. Vale, vale, menos mal. Menos mal, digo, ya me veía dando la vuelta todo el rato. Arreglado, arreglado, lo encontré. Bueno, sabe un poco mal haber reseteado, pero gente, hemos hecho lo correcto. Es mejor perder una hora hoy que darnos cuenta de que el reto podía haber durado, en vez de 15 horas, 7, ¿sabes? Esto no es una pérdida, es una pequeña inversión. ¿Dónde no puedo usar las personas en esa granja? Sí, hombre, sí que podemos, sí que podremos. Nos pondremos en un rinconcito ahí donde tengamos espacio y ya está. Una hora y media. Ya, pero al principio hemos estado hablando, hemos estado de palique, ¿no? No todo es granja, también os he explicado las normas y hemos hecho el personaje y todo ese rollo. Y también está bien tener una silla, tío. Que para quien no sepa de qué va, dirá, pero qué mierda se ha fumado este hombre. La respuesta es porros con cocaína, pero también pues, podemos hacer así. Y quieras o no, aquí tenemos enemigos que nos van a dar cosas. Tenemos drops, tenemos historias. El primer día no suele haber una mierda. Y debería esperarme a venir a tener un arma en condiciones. Porque de a unos y a dos te mueres de asco. Pero claro, mira, esto, tenemos una semilla de caoba. Eso se puede vender. ¿Qué drops tienen las babas? Bueno, poquitas cosas. Claro, y que nos hagan daño nos da igual. Lo importante es no cansarnos. Y esto por alguna razón no le cansa. Mira, alga verde, colmenilla. Todo esto son cosas que podemos vender, tío. No sé cuánto da los slimes. 5 Gs, está bien, está bien. Vendremos con la espada para matar a estos bichos casi a diario, creo yo. Espérate. Tengo que tirar esto que no vale dinero. Por favor. Tomar por culo ya, hombre. No era tan difícil, ¿eh? Vamos a vender cositas. Esto no me lo puedo llevar. Ahora, volvemos a por esto. Vamos a la playa y a dormir. Y lo acabo de comprobar y solo se puede plantar en la granja. Si no, te sale un mensaje diciendo debe plantarse en la granja. ¿Ah? Entonces lo que puede hacerse en el pueblo es todo lo demás. Porque puedes poner barriles, puedes poner suelo, puedes poner historias. Es curioso.
Entonces tenemos poquito espacio para trabajar. Pero bueno, los cultivos tampoco van a ser nuestra fuente de ingresos principal en este reto. Serán los enemigos de la granja. Los cultivos solamente serán un plus. He vendido las chirivías, pero compraremos más y ya está. Seguimos 270. Vamos a por aquello, después vamos a la playa y ya hemos hecho el primer día. Ahora, una vez está todo ya trillado y ya hemos paseado por todo el pueblo, salen menos cositas y es más rápido. Está siendo ciertamente un inicio lento en el reto este. El reto comunista, quieras o no, pues nos dejaba hacer bastantes más cosas. Aquí estamos muy limitados. ¿Cómo sacas los cultivos con estrella si no puedes gastar energía? No los sacas. Así de sencillo. ¿Para qué esforzarte en sacar cultivos con estrellas si puedes subcontratar y que lo haga otro? Esa es la filosofía de este reto. Que lo haga otro. ¿Ha habido reset? Sí, ha habido reset. Se nos ha liado. Hemos descubierto que necesitamos una cosa clave. Nos hacen falta mini bombas para comenzar a mover todo esto. Y la primera mini bomba nos costaría un huevo. Así que para intentar compensar que no tenemos acceso a esas mini bombas, hemos cambiado a la granja de playa, que nos permite abrir los crates estos, los supply crates que aparecen. Y ahí nos pueden salir mini bombas. Así como referencia, para gente que haya jugado a esta granja antes, ¿con qué frecuencia diríais aproximadamente que salen los supply crates? No sé si poner abono gasta energía. No, no gasta. Ni plantar, ni recoger. Tres, cuatro por semana. Eso es más o menos uno cada dos días, ¿no? Una cosa así. Tres veces a la semana. Sí, ¿no? Uno cada dos días, cada tres días como mucho. A vender, a dormir y a ver si mañana hay suerte. Más o menos, pero... A ver, yo era por tener más que nada una referencia. Porque si sale uno al mes, es como, bueno, ya tal, ¿sabes? 100 pavos la semilla de caoba. Toma. Y la semilla de caoba solo la dan los slimes del bosque secreto. Toma. Ni tan mal. 100 pavos son 100 pavos, cuidado. No es poca cosa, es bastante dinero. Algunas cosas fueron despistadas en el almacén de... ¿Eh? ¿Significa eso lo de las cajas? Debería pasar de la playa. No, no he acabado de leer el mensaje ese, pero no sé si era algo de... De que pasemos, de que demos una vuelta por aquí a ver si hay algo. Joder, sois pesadísimos, tío. Mira que me gusta hacer directo, pero hacéis que la experiencia sea miserable, ¿eh? Cago en Dios. Es que no pasan ni dos minutos sin que lea tres veces. ¿Dónde está Rangu? Y el jueves, hoy no es jueves. Joder, tú. Es que me cago en la leche. No me gusta mosquearme, ¿eh? Quiero hacer los directos de buen rollo y estar guay, pero me cago en Dios. Qué difícil me lo ponéis. Se depositaron cosas en cosas perdidas. Ah, lo mejor es que alguien ha roto el cofre. Bueno, me da igual. Si alguien ha roto el cofre y están las herramientas allí,
las dejamos allí. Tendrías que poner el título, no es jueves. Pero si, es, si en el título está puesto Reto del Vago, seguido de la explicación de lo que es el Reto del Vago, y está gente entrando y preguntando, ¿en qué consiste el reto? ¿Y qué es este stream? No, por favor, gente. Leed un poco, tío. Leer es lava, sí, tío. Si lees, te vuelves gay, me han dicho. Sufrís el mismo efecto que si veis la, si veis la película de Lightyear, ¿sabes? Gracias a ti y el reto comunista me compré este juego a tope. Debería llevarme comisión cada vez que se ha vendido algún Stardew Valley. Sí, definitivamente hay alguien en algún momento, algún NPC que pasa por aquí. Pasa por esta esquinita que es donde pusimos el cofre y lo rompe. Así que hemos perdido las cosas, las tiene el alcalde. Pero se las puede meter por el culo, ¿sabes? No las queremos para nada. Vale, creo que vamos a... vamos a dormir. Vamos a pasar los primeros días un poco rápido. A ver si conseguimos ya la... La caña me da hasta igual. A ver si conseguimos la espada para empezar a matar a saco a todos los... A todos los slimes. Toma, una matista. Joder, qué buenas basuras hoy, tío. Así da gusto. Vale, tenemos la caña la voy a... ¡Oh, no! ¡Mierda! He cometido un error. Tenemos que hacer otro cofre. Claro, como se ha roto aquel cofre, la caña no la puedo tirar. ¡Sí que la puedo tirar! Pues a tomar por culo la caña. Pensaba que la caña era como las herramientas básicas. Pues yo no quiero una caña para nada. No la puedo usar. Tirar la caña supone un esfuerzo que no estoy dispuesto a realizar. El botón de dejar de seguir está todo el rato en pantalla y no se quita. Igual es una señal. Igual es que aquí se acaba nuestra relación. Ha llegado el momento de que me hagas un follow. Y te busques otros streamers. Venga, unos puerros. ¿Quién dice unos puerros? Dice un puerro. Y a casita. A la que tenga la espada, vamos a ir todos los días a matar los slimes de aquí al lado. Creo que va a ser bastante clave. Si nos pueden dar las semillas estas, tío, cada semilla vale 100, eso es bastante dinero. Necesitamos los 5.000 iniciales para activar el de esto de Hoja y me gustaría hacerlo eso, en la medida de lo posible. Y a ver si vemos uno de esos, una de esas cajas. Por ver cómo son. Que me pica la curiosidad. A vender todo. Lía la mejor waifu.
La mejor waifu no es romanceable. Y es Robin. En mi opinión, Robin es con diferencia la mejor waifu. Lástima que está pillada. Venga, a ver si tenemos suerte y tenemos una cajita. Hombre, es que Robin... Quiero decir, pelirroja. Y además, una mujer fuerte e independiente. Robin probablemente se te sentaría en la cara. Eso gusta. ¿Habían algas? No he visto algas. Lia es que es un poco Happy Flowers, tío. El rollo de quiero ser artista... Un poquito Happy Flowers la Lia. No estoy viendo nada. Pues creo que vamos a ir a dormir 2 o 3 días rápido. Quiero que despejen aquello. Me dejo el alga. ¿Es Robin la Dimitrescu de este juego? No, juegan categorías distintas. ¿Hali? ¿Hali es la rubia? Porque Hali no es la best waifu. Con Hali tendrías una relación tóxica bastante, bastante fea, la verdad. ¿Crobus? Probablemente es para darle abracitos, para darle chuchones. Y en lo que Husbando refiere, Harvey, por supuesto. No, sin lugar a dudas. Penny es bastante waifu. Penny está bien. Penny está bien. Luego evolucionan bastante tanto Hali como Alex. ¿Qué van a evolucionar, hombre? En Stardew Valley, si la personalidad que tienen es planísima. Planísima. Lo que pasa es que dejan de despreciarte. Pero eso no significa que evolucionen. Siguen despreciando a los demás. Lo que pasa es que se enamoran de ti porque les das cosas. ¿Qué esperas a que te pongan murciélagos en la cueva? Pero eso no ocurrirá hasta que vendamos... Creo que eran 50 o 60 mil pavos. Y no me pondrán murciélagos, me van a poner setas. Ya voy avisando. Bueno, está bien que salgan cosillas de estas. Esto está guay. 25.000, ahí está. Entonces, creo que es mañana que sale lo del... Lo de la... lámina. El día 5. Primero unos primeros días así muy rápidos. Por no hacer exactamente lo mismo. Quiero desbloquear la mina. Venga. Oye, ¿qué pasa si le digo que no? No, está bien, ya le he encontrado otro hogar al pobre. Pues no tenemos gato. Vale, ya tenemos la mina abierta. Vamos a volver a revisar a ver si sale alguna caja. Luego aparece. Bueno, pues que venga. ¿Te imaginas? ¿Quieres un gato? No, bueno, pues lo mataré. ¿Sabes? En plan, no, hombre, no, pero... Que es que no me venía bien, pero no lo mates. Claro, es que tener mascota es un cuidado. Quiero decir, tienes que cambiarle la arena y tienes que darle amor y ponerle de comer y esas cosas. Eso es un esfuerzo.
que nuestro personaje probablemente no está dispuesto a hacer. Macho, lo de las cajas, ¿esto es una prank o qué? Ni una, ¿eh? 5 días. Han salido un par de cosillas, que está bien, y lo podemos vender. Es más útil que la otra, pero... necesitamos las bombas. Venga, ahora que han pasado varios días, vamos a hacer un repaso, que habrán salido varias cositas. Igual podemos hacerlo así. En vez de ir cada día, ir rollo cada 3 días, ¿sabes? Damos la vuelta... bueno, pasan 3 días, damos toda la vuelta a todos los sitios, recolectamos todo lo que se puede recolectar y repetimos. Varios días, recolectar y repetimos. ¿Por aquí suele aparecer algún narciso o alguna cosita? ¿O no? Y la mercader es verdad, tenemos la mercader también ahí disponible. Qué buena hostia le he pegado al micrófono, tú. Lo que sí salen cada día son los slimes del bosque, creo. Y a esos nos interesa matarlos. A ver ese primer nivel. Exactamente igual. Primer nivel, tenemos que pasarlo con bombas. Es una putada. Es una putada que en el primer nivel no aparezcan enemigos. Entiendo que está para que el proceso de entrar a la mina y verla y tal sea un poquito más llevadero, pero nos genera un bloqueo a nosotros importante hasta que tengamos bombas. La forma de los niveles de la mina siempre igual, lo que cambia son las piedras. La mina tiene una serie de layouts y el juego toma uno de ellos. Y cada layout después tiene una distribución de piedras y de enemigos distinta. La cosa está que este primer nivel es idéntico. Siempre es el mismo layout y solo cambian las piedras. Si no aparecen enemigos, no podemos avanzar. Porque no podemos conseguir una escalera de enemigos. Si solamente aparecen piedras, hasta que tengamos bombas, se nos bloquea. Que son 19, 59, 99 si me son el de espiral. Sí, porque este hombre se conoce que no quería hacer amigos, ¿sabes? ¿Qué tienes para mí? Me voy a llevar estas personas, aunque lo tienes bastante caro. Bueno. Bueno, está bien, tenemos una persona. Bueno, de 3 en 3. Tampoco es que sea esto una maravilla, pero... pero mejor. Lo que no sé qué porcentaje de drop tendrá lo que queremos. Vale, una baba. Bueno, supongo que tendrá un ratio de aparición muy bajito la semilla esta. Está bien saber por eso que pueden salir estas semillas aquí. Porque es algo que se puede conseguir desde el día 1. Y los árboles estos que introdujeron en la última actualización dan madera de la buena. No, me he equivocado.
que normalmente suele costar conseguirla. ¿10%? Un 10% está bien, en realidad. Habiendo 5 o 6, igual cada 2 días conseguimos uno. Son 100 pavos cada 2 días. Yo creo que renta. Ya puedes dejar la silla ahí. Igual podría venir con 2 sillas y dejar una silla en cada esquina. Porque en la granja esta hay 2 sillas. Podemos mirarlo, a ver si hay algún sistema para colocarlos y así no tengo que llevarla encima. A ver, tampoco es que vayamos a llenar mucho más que esto el inventario. Solo son cosas que vamos consiguiendo por ahí. Pero se puede mirar. Venga, herramientas, nuestra silla y la persona. Y seguimos a 270, perfecto. Las personas imagino que es para regar, pero ¿cómo harás la tierra? Como se ha hecho tradicionalmente. Con explosivos. Venga, coño, vamos, llevamos 2 horitas. Vale, vamos a hacer este, el último día ya. A ver si de suerte tenemos una caja. Y aunque no hemos podido avanzar prácticamente nada. ¡Oh! ¡Caja! Vale, bueno, hidrogel. Lo vendremos. Nos interesa que nos salgan de ahí. ¡Oh! ¡Caja! Bueno, ¿esto qué es? Toma, cafés. De muerte, tú. Sí que hemos tenido mala suerte, ¿no? Si ahora han salido 2. Nos interesa que nos salgan las bombas. El resto de cosas, a vender. Y dinero, que ni tan mal. Básicamente nuestra granja es una... Nuestra granja produce dinero, ella sola. Poquito. Y a intervalos irregulares. Pero ella sola. Otra más, tú. Hamburguesas. Perfecto. Esto es buen dinero, ¿eh? A vender todo. Claro, hoy no nos interesa tampoco hacer prácticamente nada, ¿no? Estoy pensando. No nos interesa hacer mucho. Tendríamos que conocer a la gente para completar la misión esta, que son 100 pavos, esta de aquí. Lo de cultivar hasta que tengamos bombas, nada. Repasar, hemos repasado la granja. Creo que no pasé por la playa, vamos a la playa. Vale, activamos este evento. Vamos a hablar con el bicho para el otro. Yo sería dormir, bueno, hasta que se acumulen algunas cajas y esperar lo mejor. Lo que pasa es que no sé si las cajas irán desapareciendo o irán entrando nuevas. Teniendo en cuenta que cada día están saliendo cositas, no cuesta nada dar una vuelta a la granja todos los días y pillar todas las cosas que salen ahí. Después, a la que tengamos bombas, podremos empezar a movernos por la mina. Y en la mina ya iremos sacando más cositas. La clave será mantener un flujo de bombas sano. Mientras tengamos bombas, podremos ir explotando cosas para conseguir minerales, para conseguir más recursos para bombas, para matar a enemigos y historias que estén por en medio. La clave de este reto creo que van a ser las bombas. Porque entiendo que seguimos exactamente igual aquí. Sí, con una distribución de piedras distinta, pero estamos igual. Realmente, ya os digo, aunque es una lástima que este primer directo hayamos tenido que resetear y no hemos avanzado prácticamente nada, estamos solamente al inicio después de 2 horas, me gusta. Me gusta porque es más complicado que el otro. El reto comunista, una vez delineamos las normas, básicamente era... mira, aprovechando que ese está ahí, debería hablar con él porque después es un coñazo encontrarlo. El reto comunista...
una vez planteamos las normas, era simplemente seguirlas, ¿sabes? Rollo, aquí compramos, aquí no, estos días hacemos esto, estos días hacemos esto, esto otro, y poco a poco ir completando. Y sí que hubo algunos giritos y algunas cosas así interesantes, pero enseguida le pillamos el rollo. Aquí de momento estamos en bragas, ¿no? O sea, no tenemos nada. Tenemos las cosas que podemos recoger por ahí, y cuando veamos las cantidades que hay que pagar para completar los bundles, nos vamos a reír, ¿sabes? Así que encontrar estos giros, como cultivar sin gastar energía con bombas, me gusta, es interesante. Hace que sea bastante más difícil, pero es un reto. Vamos a hablar con estos tres ya que están. Es decir, no me estoy esforzando por hablar con esta gente, pero sí, los encuentro. Con la tonta esta. La niña. Con Penny. Penny, igual ya he hablado con ella, porque no me está diciendo nada. Toma. Buena baguette. Mira, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Que suena muy, muy loca. Me la comentasteis en el chat cuando hicimos el otro reto. Y ya se me quedó la semilla plantada aquí en la cabeza. En plan, pues sí, esto tendríamos que hacerlo así, esto tendríamos que hacerlo así y tal. Y después de un par de series, un par de cosas, digo, este es el momento. Ahora el cuerpo me pide Stardew Valley y vamos a tope con ello y probamos este reto. A ver lo que dura. Gracias. Vale, yo creo que con esto podemos ir ya a dormir. Hemos recolectado unas cuantas cosas. A ver cuánto dinero nos sacamos de todo lo que hemos vendido. No sé por cuánto se venderán las hamburguesas y los cafés, pero algo de pasta debe ser, ¿no? El café es procesado de los granos de café. Y los granos de café son una muy buena planta en early game. Y las hamburguesas también es una comida procesada que entiendo que algo de dinero debe valer. ¿Cafés no es mejor para hacer amigos? A ver, van bien. Van bien porque a todo el mundo le gustan menos a los niños. Pero es que nosotros no sacamos nada de la amistad. Podemos sacar algún regalo o lo que sea, pero a la larga creo que los cafés nos valen más vendiéndolos que otra cosa. A dormir. Es que mira esto. Mira esto, 360 pavos de las hamburguesas, 300 pavos de los cafés. El hidrogel, ¿ves? Vale una mierda, pero bueno, no, tampoco pasa nada. El pan 60, el alga 20, está bien, quiero decir, casi mil pavos. Y la mayoría viene de lo que hemos conseguido en la playa. Bastante, bastante fresco, la verdad, bastante bien. Dicho esto, en domingo día 7, a las 6 de la mañana y con 2000 pavos, vamos a plegar, gente. Vamos a plegar. Porque me tienen que llamar el lampista. Me he dicho que me llamen a las 6:30. Y eso es ya mismo. Así que vamos a hacerle una raid a alguien. Y yo me voy a tomar por saco. ¿Quién tenemos por ahí? Mira, está Karmadoc. Que antes se ha pasado por aquí. / raid Karmadoc. Decidle a Karmadoc que el señor Chang ha muerto. Que su hermano Chen ha corrido su mismo destino. Y que ahora el reto lo lleva el hermano pequeño, el señor Chung. Doc sabrá. Gente, muchas gracias por acompañarme este ratito. Nos vemos mañana. Que mañana sí que toca super jueves. Que vaya muy bien. Hasta luego.